Ja tornem a estar aquí amb tots vostès, ara ja després d'haver vist tots els resums d'aquesta jornada, doncs en temps d'entrevista. Avui tenim un convidat molt especial. Es tracta d'un dels jugadors, si no el que més eh, prometedor del planter del Futbol Club Barcelona, és l'argentí Leo Messi. Leo, què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Supongo que Contento por la temporada que estás haciendo, por cómo te están yendo las cosas este año, ¿no? Sí, muy, muy contento. Gracias a Dios, las cosas el año pasado salieron bien y, y ahora también siguen bien. Espero que siga así hasta el final. Mucha gente está empezando a conocer a Leo Messi porque salió incluso en la prensa que tú firmaste ya un contrato profesional con, con el Fútbol Club Barcelona. Explícanos un poco esto. Sí, bueno, hace un, unas semanas atrás me llamaron y. Me dijeron que me iban a ser profesional y que tenía que afirmar. Eh, la verdad que es un, una alegría enorme. Tú tienes solo 16 años. 16. ¿Y eso cómo, cómo se lleva? Bueno, quizás estás más acostumbrado porque en Argentina es normal ver a chicos de, de tu edad ya en la primera división, pero aquí no es muy corriente que con 16 añitos ya uno ya sea profesional. Sí, acá, acá mucho no, hasta los 18, 19 no, no saltan, y, pero allá en Argentina sí que... Los 16, 17 años ya están jugando en primera división porque no hay mucho dinero, entonces tienen que sacar a los chicos de la cantera. ¿Te han felicitado mucha gente? Sí, sí, mucha. Sobre todo compañeros, amigos, supongo que la gente se alegra, se alegra por ti, ¿no? Había mucha gente que pensaba, después de lo de SESC que se marchó a Inglaterra, que no se nos escape ahora Leo Messi. No, no sí, todo pensaba, pero no, no. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre aquí. O sea que tú estás tranquilo aquí y ahora, más con este contrato, supongo que a dedicarte a jugar y todo lo demás te olvidas un poquito, sí, ¿no? Sí, sí, yo o sea, ven, estoy aquí para jugar y divertirme y todo llegará poco a poco. Además, hay que explicar que Leo Messi ya, si no me equivoco, cumple su cuarta temporada. En, en el Barça llegaste tuviste mala suerte te lesionaste después la siguiente temporada no podías jugar con el equipo por tanto no lo has tenido fácil para sí. ser lo que eres ahora no un jugador muy muy querido y respetado sí la primera dos temporadas la pasé muy mal porque no podía jugar al principio no podía jugar tuve seis meses sin jugar porque no tenía los papeles luego cuando empecé a jugar el primer partido me lesioné tuve dos meses más parado y después al siguiente año ya recién pude volver a empezar y y las cosas fueron bien ha cambiado mucho ese Leo Messi que llegó aquí muy jovencito yo diría que incluso tímido al principio supongo que te costó un poquito adaptarte aquí el cambio de país el cambio de ciudad cambio de compañeros estas dificultades cómo lo vivías entonces en el principio era medio feo porque con los compañeros me llevaba bien pero no tenía mucha demasiada confianza y era poca conversación entre ellos y costaba, costaba porque estaba ahí en el vestuario, entraba, no hablaba y al principio costó, pero después luego los compañeros se me abrieron todo y me agarré confianza con todo y ya a partir de ahí muy bien. Normalmente se piensa en un argentino como una persona que habla mucho, que conversa mucho, que tiene mucha facilidad de palabra. Tú quizás rompes un poquito ese molde, no eres un hombre de o un chico en este caso de pocas palabras, ¿no? Sí. Todos todo me dicen lo mismo, que hablo poco y pero bueno, también a lo mejor hablas menos, pero, pero juegas más, ¿no? A ti lo que te gusta es hablar en el, en el terreno de juego. Ahí es donde yo te veo siempre más suelto, más a gusto y donde desarrollas todo, todo lo que llevas dentro, ¿no? Sí, sí, así cuando entro al campo me olvido de todo y, y ahí sí que me gusta hablar. Yo creo que eres de esos jugadores a los que no se les ve nunca sufrir en un terreno de juego o pasárselo mal, sino que sales a divertirte. Y no solo te diviertes tú, sino que haces divertir, yo creo que a tus propios compañeros y a la gente. Sí, siempre que estaba al campo intento divertirme y hacer lo mejor posible, pero, pero hay partidos que, que no me salen bien y, y estoy un poco enfadado dentro del campo. Leo, estamos viendo imágenes de cuando eras un poquito más joven en Argentina, ¿no? Esas son imágenes tocando el balón, después una pelota de tenis. ¿Eso te gusta mucho hacerlo? Sí, sí. Eso en, en Argentina en un. En, en, ...al lado del río... ¿eh? ...sí, me hicieron hacer con naranja, pelotita de tenis, con balón... ...¿cuánto rato te puedes estar así tocando... ...todo tipo de... ...elementos eh, circulares?... ...no sé, esa vez estuve con una naranja hice 60 creo... ...y con una pelotita, una pelotita de una tenis 120 hice... ...bueno de eso decían de, de Diego Armando Maradona ¿no?... ...que podía coger cualquier elemento... ...tocaba eh, un paquete de tabaco y se estaba... Pues dos horas, o el mismo Juan Cruz también hizo un anuncio así, sí. parecido. Los jugadores que tenéis buena técnica no necesitáis que sea un balón de reglamento para ir a hacer cualquier tipo de maravillas, ¿no? Sí, es todo cuestión de práctica y va saliendo todo. ¿Tú ya desde pequeñito te gustó esto de, de jugar al fútbol, del balón? Como decís a veces los argentinos, ¿amabas tú el balón ya desde la cuna? Sí, cuando tenía, yo empecé cuando tenía tres años. Nosotros somos una familia, todos futboleros, nos gusta el fútbol todo. Jugaban al fútbol mi hermano, mis primos, jugaban todo. Y yo de los cinco años empecé a jugar y me encantaba ya de los cinco años. Tu padre también es de los que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Se puede tener muchas conversaciones de fútbol con él. Supongo que ya desde pequeñito ha sido un poco el, el, el tema de conversación en casa. Sí, sí, siempre, siempre fue el, uno de los temas, el principal más o menos. Porque a mi padre le gusta mucho el fútbol y a mi hermano y a mí también y siempre hablamos de Además, eso. ¿toda la familia sois de, de Newell's? Bueno, todo menos uno. ¿Menos quién? Un Matías se llama, el mediano. Somos Rodrigo, Matías, María Sol y ese, bueno, Matías salió central. ¿Y eso eso hace que haya muchas discusiones en casa o no? Y al principio sí, al principio no le gustaba a nadie eso, de que se llama todo Newell y él es de central, pero, pero después sí. Fue... Bueno, hablamos un poquito ya del del Barça, de mm, tu época aquí en los últimos años, sobre todo en Cadete ha sido cuando más has disfrutado, ¿no? El KDTV, el KDTA, ha sido cuando te hemos visto el, el verdadero Leo Messi, estas dos últimas temporadas, yo creo que se ha empezado a ver lo que llevas dentro, ¿no? Sí, en KDTV jugué poco, jugué los últimos seis partidos nomás, pero, y fueron bien, y ya en el KDTA fue cuando me solté más y tenía confianza con mi compañero y, la verdad, teníamos un gran equipo y... Por eso ganamos todo. La temporada pasada, pues con una columna vertebral espectacular, con Gerald Piqué, que ahora está contigo en el Juvenil A, con Sesk que está ahora en el Arsenal, tú mismo, Víctor Vázquez, un sí. auténtico equipazo. Sí, teníamos un equipazo y no, no ganaba casi nadie. Bueno, no perdimos ningún partido en Liga, o perdimos uno. Y la verdad es que daba gusto veros jugar al fútbol. Tú eres un futbolista que te hemos visto siempre jugar de media punta. ¿Es ahí donde te encuentras más a gusto? Sí, ahí me gusta. Me gusta volver por delante de los mediocampistas. Eh, intentar de recibir muchos balones. Me gusta recibir mucho el balón. Eh, cuando lo tengo, jugar. Ahí es lo que en Argentina se llama jugar de enganche, ¿no? De 10. Sí. sí, enganche. Pues ahí, por ejemplo, jugaba un hombre como Diego Armando Maradona. ¿Tú, por ejemplo, alguna vez... te ¿Te ha gustado jugar un poquito más en la banda de extremo? ¿sí? ¿O siempre le pides al entrenador o el entrenador te pide que juegues ahí en esa demarcación? No, de esta temporada nunca he extremo. La verdad que me gusta jugar más de media punta. Extremo mucho no me gusta. Pero si tendría que jugar, juego igual. Y el año pasado sí, que jugué un par de partidos de, de extremo y mucho no me gustaba. pero Toca pero menos bueno. balón. Sí. Hay que ser más paciente, recibir menos. Además, tú eres un jugador que... Teóricamente no tienes la obligación de marcar goles, pero es un futbolista con mucho gol. Marcas. ¿Con la temporada pasada cuántos goles marcaste? Hice 36 goles. Pues esto es demasiado para un centrocampista, es, un, es una pasada de, de goles, ¿no? Seguramente marcaste más que el delantero centro. Sí, Víctor marcó 30. O sea que a ti no solo te gusta dar pases, que sobre todo es un jugador con llegada y con gol. Sí, me gusta marcar goles y, y así dar a mis compañeros también. Porque tampoco eres un jugador individualista en el sentido de que un mm, delantero centro a veces marca goles por esa mm, obsesión que tiene en la cabeza de le llega la pelota y chuta, tú miras, si encuentras a un compañero la pasas, pero si no marcas tú. Y eso tiene más mérito porque si sumáramos los goles que marcas y las asistencias que das, pues la cifra subiría muchísimo. ¿no? Sí, bueno, yo hago lo mejor para el equipo y cuando la puedo pasar veo que está mejor él, la paso y, y si no intento marcarse. Sí. Pero también eres de esos jugadores que cuando das un pase de gol, ¿te consideras que el gol es eh, una parte tuya? Que dices, estoy más satisfecho que un gol de córner, otro tipo de gol de penalti, cuando tú lo has podido fabricar. Y sí, a todos los jugadores cuando se pone contento, ¿no? cuando da un pase de gol o cuando marca mismo. Y los pases de gol más o menos participan en el gol. Por ejemplo, hay un, un jugador del infantil, a supongo que lo conocerás, que incluso decía que le gusta más dar pases de gol que marcarlos? Yo no sé si tú llegas a tanto. Es eh, más o menos lo mismo, eh. porque esto todo para el equipo, todo para el bien del equipo y, y si el equipo marca, es como si marca uno, es marca el equipo. así que Este año estás jugando, en, estás hablando un rato del equipo, en el Juvenil A, pero de hecho empezaste la temporada en el Juvenil B, pero ¿qué duraste? Una semana, una, sí, una hice, jornada, ¿no? Hice la pretemporada con el Juvenil B y no llegué a jugar ningún partido con eso. No llegaste ni a jugar ningún partido, o sea que te has dado un salto directamente desde el cadete A al juvenil A. Algo parecido que hizo, por ejemplo, hace unos años un jugador que conocerás, Andrés Iniesta, que está ahora en el primer equipo, dio el salto del cadete A al juvenil A y después estuvo medio año en ese equipo y ya subió al Barça B. ¿Es tu próximo reto, tu próxima meta, el poder subir al filial ya directamente del Barça? Y me gustaría, me gustaría pasar directamente al B y saltarme C, pero. Todo. Sobre todo por la situación en la que están, ¿no? que ahora es muy difícil jugar en el Barça C estando en, los últimos posición, en las últimas posiciones de la tabla. Sí, pero el, el Barça va a salir de ahí en cualquier momento, en cuestión de tiempo. Eso hay que tener confianza, ¿no? que todos los equipos del Barça tienen calidad y supongo que pues saldrán de ahí. Leo Messi, con 16 años, ¿en qué piensa? a un futuro a medio plazo. Ya sé que oh, ahora estás pensando en el próximo partido que juegas, partido amistoso contra Nigeria, en el siguiente partido de liga, pero de aquí un año, un año y medio, ¿dónde se ve Leo Messi? Y a mí me gustaría estar en el Barça B y, y alternando con el primer equipo, aunque sea jugar con el B y entrenando con el primer equipo. ...como estará un me poco Sergio García, no? Claro, algo así. Estaría aquello en la recámara por si Ronaldinho se lesiona, como ha sucedido ahora, pues que ya podamos echar mano de ...un media punta con tanta calidad... ¿Te verías, ...¿te verías capaz? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que te da más miedo... ...o más respeto estar incluso aquí... ...ante las cámaras... ...y toda esa un poquito presión mediática... ...que no en un terreno de juego... ...en una cancha como decís los argentinos... ...yo creo que a ti no te da miedo nada. No, no, la verdad es que sí... ...estoy más nervioso aquí que dentro de un campo... ...cuando entro dentro de un campo... ...yo me olvido y, y juego que lo estás pasando Lo estarás pasando peor ahora... ...que si te dijeran... ...tienes que jugar contra el Madrid... El, el próximo día 6 de diciembre. Sí, un poquito por aquí. <laughs> un poquito por aquí. Bueno, pues no te lo vamos a hacer pasar eh, mucho más mal. Muchas gracias, Leo, por estar aquí. Sabemos que mmm, eres un jugador que, además de tu calidad futbolística, nadie habla mal de ti. Hay muchos futbolistas que a veces son muy buenos y generan odios, son engreídos, tienen mucho ego. Nos gusta cómo eres en este sentido de ser una persona sencilla, no cambies. Y nos tienes que prometer una cosa: cuando llegues al primer equipo, estoy seguro que vas a llegar, tienes que venir aquí también al Canal Barça, al TOT Barça, y nos lo explicas, y nos explicas todo, todos los detalles y te nos das el honor de que seamos los primeros en felicitarte. Bueno, muchas gracias, y sí, por supuesto que voy a venir. Muy bien, muchas gracias, Leo.